Bienvenido a este tu canal donde presentamos armas de fuego y demostraciones. Yo soy Pistolero del Caribe. En el día de hoy le voy a traer un arma que realmente ha sido extremadamente popular desde los años 80 y es nada más y nada menos que la Glock 19. Esta pistola es una pistola Striker Fire, es una de las pistolas más compradas a nivel mundial. Esta versión es la versión generación 4. Ella sí tiene un stippling que se le hizo aparte y a diferencia de otras Glock que suelen ser slide negro con grip negro, pues con el pasar del tiempo las Glock han cambiado de diferentes colores y este slide bronceado y grip negro. Striker Fire, el gatillo pues es un gatillo como cualquier Glock. Sí dicen que la generación 2, generación 3 y hasta la generación 5 son los mejores gatillos y que la generación 4 pues bajó un poco. Esta es generación 4 y la vamos a estar tratando. A mí en lo personal, lo único que no me gusta mucho de la Glock, y eso lo puede decir cualquier otra persona, es que el axis es tan bajito, que cuando, si tú presentas de manera normal, como una 1911, como una 2011, Smith & Wesson o Sig Sauer, si tú apuntas así con una Glock, la mira te va a quedar un poco hacia arriba porque el axis es sumamente bajo. Así que para este tipo de pistola uno tiene que romper un poco más la muñeca hacia abajo y el support hand tiene que ser un poco más agresivo. Vamos a verificar el proceso de retroceso a ver cómo nos va. Muchas de estas pistolas que tienen el slide lock slide release un poco más pronunciado, pues con el tipo de agarre el slide tiende a no abrir, tiene el magazine y obviamente pues ella abre, pero no abrió por el tipo de agarre que tenía. Efectivamente es una Glock, va a funcionar la gran mayoría de las veces. Esto sí tengo que acomodar un poco la muñeca, pero no creo que haya sido de gran diferencia en la precisión. Esto, el retroceso se siente bien. Y lo bueno de la Glock es que le puedes cambiar prácticamente todos los accesorios. Le puedes cambiar el cañón, le puedes cambiar el slide, le puedes cambiar las miras, el gatillo. Hay un sinnúmero de cosas para la Glock en la calle, lo cual la hace una de las más favoritas y una de las más populares.